La misión con la que la Orquesta Sinfónica Juvenil fue creada muy probablemente haya sido para tener un espacio para los jóvenes para poder perfeccionar la práctica orquestal. Teniendo Jalisco una de las mejores orquestas del país, la Filarmónica de Jalisco, había que generar un espacio incluyente para músicos que todavía no estuvieran listos para aspirar a través de una orquesta formativa que tuviera dos funciones. Una, descentralizar la música del lugar icónico de Jalisco, que es el Teatro Degollado, y poder ubicar una orquesta y una agrupación que pueda ofertar más música a una ciudad que es muy grande. En estos 5 años, trabajando con la Sinfónica Juvenil de Zapopan, he podido ver ensayo a ensayo, concierto a concierto, temporada a temporada, cómo se consolida el sonido de la agrupación, la dinámica de lo que es el trabajo en equipo, y más en algo tan delicado como es la música sinfónica, que necesitamos entender todos los engranajes, necesitamos ver exactamente cuál es la función de cada uno de los músicos, cada una de las secciones, para que entonces la máquina completa pueda funcionar y podamos realmente tener la experiencia artística que se pretende tanto por el compositor como por la disciplina misma. Creo que como cualquier carrera se necesita muchísima disciplina. Tienes que amarlo muchísimo porque es mucho sacrificio, muchísimo estudio. Tienes que saber que tú eres tan importante como todos y hay muchísimo compañerismo y de alguna manera es un trabajo en equipo muy grande, siempre constante. La primera vez que escuché esta orquesta yo tenía... Era un niño, tenía 12 o 13 años y me impactó. Yo quedé maravillado, yo dije, yo quiero hacer esto. Fue un sueño que se cumplió. Desde sus inicios, hace 20 años, creo que la orquesta ha tenido también el propósito de acercar a la gente a la música académica o a la música orquestal en diferentes colonias. Entonces creo que ha sido un objetivo que se ha logrado bastante bien. Uno puede constatar que la gente, lo que le llaman el ciudadano a pie, está ávido de música. Es un error pensar que la música sinfónica es solamente para los iniciados, porque el fenómeno sonoro que llega a los oídos de los seres humanos que la escuchan, independientemente de sus antecedentes, es el mismo. Y por ende, es verdaderamente apabullante lo que se puede lograr con la música sinfónica en vivo. Que sea algo que los haga salir de su rutina, que sea algo que haga que se les olviden los problemas. La música te lleva a otro tipo de experiencia y de alguna manera te sensibiliza muchísimo, te enriquece muchísimo. Creo que es muy loable el hecho de que esta orquesta se esté moviendo de sedes. Te deja conocer y estar en todos los foros y teatros que para tu ciudad son importantes. Poder ver cómo crece la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan, ensayo a ensayo y concierto a concierto, representa un motivo de gran orgullo, de gran gozo, para poder seguir programando mejor música, obras más complicadas, poder incluir más compositores, darle apertura a los músicos nuevos, y poder ofertar al público zapopano y en general al público jalisciense la mejor experiencia posible. Yo ingresé cuando estaba el maestro Francisco Orozco López, una gran persona que me enseñó el valor de la disciplina. Posteriormente nos tocó trabajar con el maestro Guillermo Salvador. Nos desarrolló muchísimo nuestra confianza. Actualmente, con el maestro Rodrigo Sierra Moncayo, que es un increíble músico, una persona que realmente sabe lo que hace. Han cambiado muchísimas cosas, pero todo siempre ha sido para bien. La orquesta ha crecido también en número, antes no éramos tantos, simplemente ahora contamos con este increíble recinto con el que soñamos hace años. Desde que yo ingresé a la orquesta de Zapopan, definitivamente muchas cosas han cambiado. Hubo tiempos que, por ejemplo, no teníamos quizás un foro apto para ensayar, en donde la acústica favorece y el espacio favorece. Los atriles también consiguieron, se compraron sillas, instrumentos que hacían falta. Entonces, de alguna manera, ha sido un proyecto que, en lugar de olvidarse, creo que va creciendo. Un proyecto como este definitivamente va a seguir.
va a seguir creciendo. Y creo que de aquí van a salir grandes, grandes artistas. Este tipo de agrupaciones formativas son absolutamente fundamentales. De esa manera, la orquesta podrá seguir representando un nicho para la formación de los próximos músicos profesionales de este país. 20 años de consolidar una orquesta ensayo a ensayo, programa a programa, representa mucho esfuerzo, esfuerzo de mucha gente, para que pudieran suceder 20 años más y entonces llegáramos a los 40 y al medio siglo de la existencia, vamos a tener que seguir trabajando todos los días, minuto a minuto, para que este proyecto, para que este programa pueda seguir vivo y sobre todo para que siga siendo mejor cada vez. Thank you.
ciudad de